bastante bien. El día de hoy estoy muy emocionado porque estamos una vez más con el Gurú de la Lonja y estamos arrancando un nuevo proyecto que por este momento no tenemos nombre, pero es sorpresa. Es sorpresa. Es como la cajita de McDonald's, sorpresa. No Exacto, sabes, no qué, sabes qué te va a tocar. Bueno, ya algunas veces ya te dicen qué muñeco quiere, para niña o para niño, ¿no? Sí, ya, no hagan eso. Dejémoslo en sorpresa. Exacto. Entonces, en este nombre va a ser totalmente sorpresa. Vamos a arrancar este proyecto que a condiciones, pues vamos a darle un poquito de contexto qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es. Bueno, vamos a ver que en cada uno de los episodios, en este nuevo que se viene, en este nuevo que va a empezar, vamos a hablar de comida, de bebida, porque cada episodio vamos a estar en un lugar diferente de comida y de bebida, señores. Entonces, si a eso le agregamos que el buen Alex se rifa acá con la nota caliente, con el chismecito, combinados temas que seguro que va a ser una fusión precisa, mis amigos. Así que no se diga más, el día de hoy estamos en Hop the Beer Experience, Hop 2, y adicional a eso vamos a probar las deliciosas pizzas de Lúpulo Pizza, mi hermano, que déjame te digo que desde que entramos huele delicioso, sí. Y aparte es su pizza tiene cerveza. Tiene cerveza y es cerveza artesanal, no es cualquier cerveza. Tenemos por acá algunas de ellas, como pueden ver, por acá tenemos hidromiel. Hidromiel. Esta amarguita, más amarguita. Esta es más como una IPA, esta es más como una lager, y acá tenemos una stout, hermano. Entonces, lo que me encanta de acá de este lado es de que tienen más de 50 cervezas artesanales por día, y desde su aplicación puedes ir viendo cuándo ya se van a acabar, cuándo van a tener más o ya la están renovando, y eso está a toda madre. Lo van actualizando. Ahorita el chico nos comentaba que iba a subir un par de nuevas por ahí, a ver si las podemos probar en un ratito. Claro, claro. Y o sea, se va actualizando, esto va al día. Dato adicional, dato curioso, es pet friendly. Si quieren traer por ahí a su amigo peludo, tráigaselo, porque entra sin problemas y está a gusto para que conviva toda la familia. Entonces, este va a ser un nuevo espacio que de entrada, para empezar, se va a difundir en ambos canales, tanto el del buen Alex como en el de su Real Longestad. Vamos a hablar de comida y vamos a hablar de chismecito caliente, papá. Exacto. Así que no se diga, vamos a ver cómo se hacen estas pizzas y nos vamos directamente al chisme. ¿Te late? ¡Vámonos a las pizzas! ¿La cerveza artesanal? ¿Está buena? Me encanta. Muy fuerte. ¿Estamos grabando? Vamos a continuar grabando, sí. Fíjate que ahí te va un consejo que me dieron. Yo en algún momento he convivido con algunas personas que se dedican a este ámbito de la cerveza artesanal. Algo que me gusta de aquí, este lugar, es de que es cerveza 100% artesanal. La mayoría, si no es que todas, son 100% mexicanas, hermano. Vienen de otros estados, e inclusive si te das cuenta, acá está la fábrica, de aquel lado está ya la pizzería. Y entonces todo en un solo lugar está brutal, hermano. Entonces, lo primero que tienes que hacer, te invito a que tomes esa. Perfecto, la verdad. Lo que dicen ellos, la verdad es que yo me declaro ignorante en este rollo, es beberle primero el primer sorbito. Haces buche como si estuvieras con enjuague bucal, nada más poquito, no te vayas a emocionar. Ni la jarra, no, poquito, poquito, hermano, enjuagas boca, para adentro, pegas de lengua con paladar y sientes el sabor para que tú puedas sentir el lúpulo, las maltas, todo lo que tiene constituido una buena cerveza, hermano. Las notas finas. Exactamente, como las que nos vamos a aventar ahorita con el buen Alex. En efecto. Saluditos, hermano. Saluditos, salucita. Saludos también. ¿Qué te parece? ¿Qué sentiste en ese paladar, hermano? ¿Te llevó a la infancia o qué rollo? Me llevó al futbolista que estoy viendo acá.
No, está bueno porque tiene el saborito. Es carajillo, claramente. Sabe a cafecito. Es el amargorcito de la cerveza normal. Más un sabor a cafecito. Que si a usted le gusta el café, señor, para despertar el día, mire, qué mejor café, shot de café, para que usted pueda degustarlo, probarlo. Claro que si tengo que acostumbrarme a hablar a tres cámaras, mira. Me voy a decir, haces paneo de un lado para otro. De presumido el muchacho que hay tres cámaras grabando. Sí. Normalmente no es así, oye. ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? Excelente. Excelente. Combinación de café con borrachera, mira. No, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Por ahí me habías comentado que nunca has probado la hidromiel, hermano. Por favor, haznos los honores. ¿Esta es la hidromiel? Para los que no sepan, esta hidromiel, o bueno, más bien las hidromieles tienen la tendencia, o más bien vienen de la descendencia de la parte nórdica, de la parte de los vikingos. Y con esto, si tú te tomas unas 10, ya te embriagaste, hermano. Con una buena hidromiel, porque esa base de dulce y fermentación, como si fuera un tepache, ya te puedes embriagar. ¿Qué te parece? Un pulque. Ándale, como si fuera pulque. Pulque vikingo. Es el pulque nórdico. Es el pulque nórdico. Pero es que tomaba Ragnar. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bastante buena. Me agrada porque es dulcecita. A mí generalmente más como en alcoholito, me gusta más como el cóctel, lo dulcecito, okay. No tanto la cerveza así directo. Aquí viene. Están tocando la puerta, que pasen, por favor, hermano. Muchas gracias. Mira nada más, qué chulada. Excelente, muchas gracias. Gracias, hermano. No manches. Ya llegó lo mero bueno, señores. Tenemos las pizzas de este lado y vean nada más lo que nos vamos a aventar. De entrada, déjame te digo que aquí le ponen nombres de colonias de la Ciudad de México. Ah, caray. Y eso está chingón. Ahorita no me acuerdo los nombres, tengo que ver la carta. Pero eso sí, vi que la carta le pone nombres, por ejemplo, de colonias como Joco, Xola, Balbuena, cositas así. Esas colonias no llegan. Esa no es colonia. Sí es colonia. No, espérate. De rato me van a ver por allá grabando. Todo bien, gente de la Morelos. No, muy chido. Un abracito al buen Guayabueca de Tepito, que nos ve desde allá, desde la Morelos, a toda la pandilla de allá, como no. Bandita muy cálida. Real, entonces te decía, hermano, básicamente pues les ponen nombres y la verdad es que está bien, los precios rondan de los 250 a los 300 pesos según la especialidad que tengas. Okay. Esta le ponen un chingo de queso y un chingo de pepperoni, y esta de acá le ponen queso, salsa, evidentemente salsa pomodoro, y albóndigas, hermano, mini albóndigas. Que las dos se ven brutales. Ahorita aquí en Plecas te van a aparecer los nombres de cada una, cómo pedirlas y los precios, para que no haya broncas, ¿no? Así que, bueno, ¿qué te parece que antes de probar la pizza hablemos de las notas? ¡Híjole! Se tiene que... Sí, claro que sí, hermano, claro que sí. A ver, vámonos con las noticias del día de hoy. Y el día de hoy tenemos chisme como estas pizzas, calientito. Recién salido de la caja de los chismes. A ver, la primera con la que vamos a arrancar y tenemos que comentarla es la noticia de Yaritza y La Esencia. Ya sé de cuál vas a hablar. Sí, por supuesto. Esta está en tendencia, esta mujer. Es una canción que está muy pegada con Grupo Frontera. No recuerdo el título de la canción, pero seguramente usted lo ha escuchado en algún bar de mala muerte o no tan mala muerte. Sí, que es una voz bien chillona de que ¿por qué tengo un corazón así? En una peda a las 3 de la mañana seguro usted la ha escuchado. Yo no, gracias a Dios. Lo he escuchado en los TikToks y eso, pero no. En los TikToks, si usted es una persona vareña. Pues es que es un señor de su casa, anda scrolleando a lo desgraciado la pantalla. Trapeando y scrolleando. Suena un nombre de un buen reggaetón. Ándale. Trapeando el piso con el rabo. Eso no. Vamos, se trapea bien. Trapea a gusto. ¿Te ve a gusto? Yo digo. Excelente, bueno, hermano. Oye, pues sí alcancé a ver, pero cuéntanos. A lo mejor a ver, pandilla, que todavía no está enterada. Contexto, señora. Señor, que está viendo esto en casa. Yaritza hizo un par de comentarios junto a sus hermanos, que son parte de esta agrupación, que no agradaron a todo México, principalmente porque, número uno, Yaritza mencionó que la Ciudad de México no le agrada, no le gusta. Y seamos sinceros, la verdad, vivir en Ciudad de México no es la parte más agradable del mundo en cuestión del ruido, en cuestión de... Es una ciudad. Ciudad, al final de cuentas. Desconozco dónde vive esta chica, pero siento que quizás por ahí puede haber su comentario. En Washington, dijeron. Washington. O sea, la capital de Gringolandia. De Gringolandia, es correcto, hermano. Ellos, o sea, se quejaron de la capital de México, ellos estando en la capital de Estados Unidos. Ahí está el contexto, ¿no? Entonces, lo que quién sabe es que si iban directamente a una ciudad o a lo mejor en una zona urbana un poquito más alejada. Sí, porque no escuchan ruido, nadie los perturba. Se me hizo raro que dijera una eso. Una zona de viviendas, ¿no? Sí, exacto, una zona más residencial. En el Infonavit allá.
El Bonavid de Washington. En todo lo que es el Estado de México, de Washington. Allá sí te dan tres recámaras. En toda la urbe. Te dan tres recámaras, tienes espacio para el perro, tus dos jardines. Sí, claro. Entonces, es el Infonavit. Ahí no existirían las familias muégano porque cada quien tiene su cuarto. Sí, no, cada quien, los niños se van a los 18 años, queda una habitación libre, ¿no? Entonces, sí, exacto, sí. Allá los corran. Cámara, hijo, ya tienes 18 casos, aquí me estorbas. Sí. Ahí voy a poner mi taller. Mi mamá me ha dicho eso, pero... Pero yo no le hago caso, mamá, tú no tienes la razón. Ok. Sí, rebelde. Entonces, sí, fue esa parte que comentó que no le gusta despertar en Ciudad de México porque hay demasiado ruido como de pues, las sirenas de las patrullas, un ruido ambiente de una ciudad. Entonces dices, bueno, ok, hasta ahí se acepta quizás su comentario porque puede que no está acostumbrado a ese movimiento. Ok. Lo siguiente que enfureció a las personas, porque si algo tenemos los mexicanos es que estamos orgullosos de nuestros sazones, orgullosos de nuestras comidas. De nuestras cervezas también. De nuestras cervezas, ¿por qué no? Claro que sí, más cuando son artesanales 100% mexicanas. Hechas a mano, hermano. Bueno, no tan a mano, pero no es lo mismo como sacar una producción de 1,000,000, ¿no? Y sí, exportarla. Sí, sí, sí. Entonces, somos como orgullosos en esa parte. Y lo siguiente que comentó su hermano es que él no le gusta la comida de México. No le gusta, okay, porque en Washington realmente sí hay buena comida. No digo estas palabras, ojo, no estoy citando, no son palabras textuales. Sí, que la comida de allá pica, pero no tanto, ¿no? Algo así. Que pica rico, sin albur. Ah, la comida. La comida. Ok. ¿Y quién sabe qué otras cosas? ¿Quién sabe dónde se anda metiendo el muchacho? Entonces, ese fue el siguiente comentario. Y lo otro es que un tercer hermano comentó que él solo come chicken, que porque los puestos de la calle le caen pesado. Oh, vamos, eso sí lo vi. Me encantó los memes que hicieron con la cara de perrito cuando ponen así al perro de, es que yo soy delicado, yo puro chicken. Sí, sí, sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Y también por ahí se salieron un par de clips que en uno estaban en un puesto de tacos y le sirvieron refresco en bolsita. Ah, eso no lo vi, eso no lo vi. ¿No lo viste? ¿No? Sí, 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 ahí está el TikTok, ahí está. O sea, ellos fueron, o sea, cuando llegaron, o sea, me imagino que iban a tocar o a grabar acá. Algo de eso, ajá. Fueron y fueron a una taquería a comer, o sea, lugares locales de acá. Taco de la calle. El street food, de la comida callejera, ok. Llegan y están ahí pidiendo que écheme dos de su aperro, que lo que usted guste, ¿no? Y le dan una bolsita con refresco. Pero como que se iban a llevar, güey. Porque yo lo que he visto, no, bueno, fíjate que antes yo, te voy a decir, por ejemplo, en el cine de ficheras, okay, centrifiquemos, en el cine de ficheras, o sea, en esas épocas sí se veía mucho que te dan tu refresco en bolsa, pero, ajá, ¿por qué? Porque los refrescos eran gigantes, o sea, así como el refresco hoy en día que no es retornable, allá todos eran de vidrio, o sea, todos eran gigantes, no había presentación chica, güey, por eso te daban el refresco en bolsa, pero yo hoy en día ya no he visto tanto y lo he visto más, por ejemplo, cuando vas a una taquería y nada más le dices dos traguitos a tu refresco, le dices, me lo echas en una bolsa, y es cuando se lo llevan. Me imagino que así pasó. Quiero asumir que sí. Esa parte no la conozco bien porque solo vi como la imagen. Entonces no vi como más contexto. Ajá. Pero quiero pensar que por ahí iba. Pero cuando les dieron el refresco fue así como en bolsa, puchi, soda en bolsa. Oye, pero pasa como, por ejemplo, ya se le voy a hacer publicidad. Hay una chica, creo que en un tianguis de acá de la ciudad de Sofifis, que se dedica a vender. Oye, creo que ni siquiera es aquí en la ciudad, creo que es en otro estado. Que vende coquitas en bolsa. Así se llama, coquitas en bolsa. Te lo voy a investigar. A lo mejor ahí se nos ayudan en edición a ponerlo. Y tiene la bolsa en forma de Kitty, güey. Bueno, la cara de Kitty estampada, güey. Y es a lo que se dedica, güey. Ah, claro. Vende refrescos en bolsa de Kitty. Imagínate que hubieran llegado con ella, güey. No manches, sí, le voy a decir. Tu chesco. Porque trae Kitty en Washington. Ah. Sí, okay. Cierto. No me acordaba de ese dato. Que también sí, hermano. Ok, entonces le hicieron el feo. ¿Y a la comida le hicieron algo? ¿Le dijeron algo? En cuanto a la comida, no. Pero sí que les caía muy pesado. Que no eran sabores que disfrutaban ellos. Básicamente, que la comida de México. No dijeron palabras textuales, pero como que toda la gente empezó a interpretar que era comida fea, que no estaba rica, okay, estaba mejor lo que estaban haciendo en Estados Unidos, básicamente. Es que yo creo que el peor error que alguien puede hacer, güey, o sea, es meterte con lo que más amas. Y algo que representa mucho a México a nivel mundial es la comida. Sí. O sea, por ahí llegué a ver algunas comparativas donde creo que algunos actores, actrices habían venido a México y decían que les gustaba la comida picante y que ellos no, que son delicados y que solamente chiquen. O sea, yo creo que más allá de todo ese rollo de la comida o no, o sea, es como pues, realmente ofender al público que te consume. Porque justo estás eso, cantando en español, güey. Y justo creo que la mayoría de reproducciones que tienen en sus
plataformas musicales se deben a nosotros los mexicanos. Yo podría asegurar que el 95% de quien lo escucha es mexicano. El 5% totalmente. Es alguien perdido por ahí que dijo, ah, ¿qué es esto? Sí, no, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo me pasa, yo no los conocía, te lo juro, yo no sabía. Es más, hasta yo pensé que era la famosa Becky G la que cantaba esa canción, porque te das cuenta del tono de voz. ¿Yo sabes quién pensé que era? Era la de Yo contaba en ti. Ah, la niñita, la de las cumbias, ¿cómo se llaman? Los guapos. Los papis. ¿No? Ah, los papis. Los papis. Yo pensé que era la niña. De los papis. Imagínate a su papá, porque creo que son hermanos nosotros los papis. Ya sé cómo les vamos a poner los papis. Ah, no, de Catepec para el mundo. Oye, así como casi mi vecino, el Rey Mix, ¿no? Que dice, claro. Desde San José del Vidrio, José Estado de México, para el mundo. Ajá. O como los Ángeles Azules, que dicen de Iztapalapa, para el mundo. Iztapalapa es institución. Con Iztapalapa no se mete. Güey, imagina, o sea, es que es eso. Por ejemplo, tu sentido de pertenencia en el aspecto sí. De la comida. O sea, a mí me encanta la comida, hermano. Yo te puedo decir algo que a mí me encanta mucho cuando voy a comer a la calle. Siempre es la comida americana. ¿Por qué? Porque en casa, gracias a Dios, nos hacen antojitos mexicanos, pozole, o sea, nunca falta eso, hermano, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo agradezco mucho este tipo de comida. Sin embargo, yo creo que con un mexicano, si tú le dices guácala los tacos, guácala el picante, guácala tu comida, no me gusta, soy delicado. Sí. Yo creo que te estás metiendo con ellos hasta cierto punto. Sí, es algo que tenemos muy personal y muy interiorizado, porque podremos ser corruptos, podremos tener malas cuestiones ahí, que hay las calles con baches, un montón de cosas, pero es algo que me representa, mira, la comida. La comida. Entonces, no, y aparte es deliciosa y es patrimonio de la humanidad, hermano. Es bandera, o sea, está la bandera mexicana y al lado un taco de suadero. Casi. Es más, hasta me sorprendí porque el Canelo no salió a decir que les iba a pegar, como le dije a como a o sea, la bandera no importa, la comida. Ofendieron la garnacha mexa, hermano. Ajá. Qué rollo. Sí. Yo creo que el Canelo dijo, mira, ya es demasiado este año. Ya me dijo mi representante que no tuiteé. Que no tuiteé, que ya no exie. ¿Cómo ya, se dice? Ya no sé, ni siquiera sé cómo se. Yo, fíjate, yo no uso Twitter, en algún momento lo tenía y ahí se quedó y vi que cambió a una X y dije, ¿en qué momento descargué esta página prohibida, hermano? Pero no, y eso me enteré que cambió el logo y ya dije, voy a eliminar esto. No uso esta plataforma. Sí, está raro ahí, pero bueno, sí, yo creo que el Canelo dijo, mira, demasiado chisme por este año, ya. Ya no quiero, ya no quiero hacer más desmán, me enfoco en mis pelas y en mis business, ¿no? Ajá. Oye, pero fíjate que me sorprende, porque fíjate que es lo que yo estaba platicando en casa, porque, o sea, igual todo nos enteramos como de la nota. Sí. Y si nuestra primera reacción es decir, ay, no manches, tú, o sea, no te has visto al espejo y tú estás diciendo que la comida mexicana y que no te gusta México y que mucho ruido. A ver, ahora vamos a poner del otro lado, no me estoy poniendo del lado de nadie, eso quiero aclarar, somos 100% neutros, pero creo que el mexicano en general, yo creo que todo el mundo, pero especialmente el mexicano, tiende a ser el propio autorracista. ¿Por qué, güey? Porque por el hecho de verlos morenos, de verlos con tintes mexicanos, no quiere decir que sean mexicanos y querían que les caga México. O sea, porque acá yo creo que la ofensa es más de, si tú eres mexicano, ¿por qué te caga México? Acá lo que mejor mucha gente no sabe es de que ellos no son mexicanos. Estos chavos son de otro país, nacieron totalmente en otro país y dijeron que no les gustó la comida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como mexicanos lo vemos y tú eres mexicano, sí. Tú pareces mexicano, tú no puedes decir que no te gusta la comida. Y por eso es el linchamiento también hasta cierto punto, ¿no? Oye, te parece Spiri González, como que no te gusta un taco de sonero, güey. De niño indio tizoc, no puede ser posible que si no le guste el picante. Exacto, sí. Y aparte yo creo que también estamos muy conflictuados con esta parte que el otro brother dijo chicken. Dice, no seas mamón, ni pollo, güey. Yo puro chicken. Sí, no, ese me encantó, insisto, los memes de los perritos diciendo que yo soy muy delicado y que puro chicken. Dije, no, se parece a mis perros este muchacho. No, pero fíjate que yo debo de aclarar algo y a lo mejor chance hasta cuando cerramos la nota y me gustaría que agregaras algo, si hay que agregarlo. Yo creo que la Ciudad de México es una de las hermosas ciudades mejores donde vivir. ¿Por qué? Porque yo que he tenido contacto con otras personas que hacen reseñas de comida en el mundo, no hay tanta comida callejera como aquí, y sobre todo que la comida callejera es buenísima. Sí. Dos, a cualquier hora puedes comer lo que se te antoje. Tres, todo lo metemos en un bolillo y eso está chido. Me encanta. Cuatro, el terror que nos da los sismos está poca madre. Y cinco, aunque sea el escandalero de los carros con un chingo de música, de las sirenas de las patrullas o de quien sea, es parte de nosotros, es parte de nuestra esencia, sí. Y eso nos hace chingones. Sí, mira, al final de cuentas, como dices, chicos, son
mexicanos por sangre, por rasgo. De ascendencia mexicana. Por ascendencia mexicana, pero meramente nacieron en Estados Unidos. Lo que dolió mucho fue que a lo mejor estuvieran haciendo música lucrando con el público mexicano. Claro. Pues no se identifican, pero pues al final de cuentas cada quien como que defiende sus raíces. ¿Está mal el comentario? Puede que sí, ¿no? Claro que sí, pero como que sí, mucho es esta parte de donde naciste, como que lo que te gusta, lo que ya traes, y la Ciudad de México está enamorosa, pero es mi ciudad. Sí, huevo. Créeme, yo no vivo en la ciudad, yo vivo en el estado, y créeme que yo estoy moviendo cielo, mar y tierra para moverme de regreso acá, hermano. Me encanta poderme mover caminando de una colonia a otra, o sea, poder hacer las cosas. Yo viví muchos años en la Ciudad de México, y a pesar de que soy vecino de la Ciudad de México, le extraño como no sabes, con un fervor, hermano. Pararme en la mañana y por mi guajolota en chanclas y en pijama. Deja tú pararte en la mañana, amanecértela tomando y encontrar tacos de canasta. Ah, a eso iba, hermano. Tacos, los que sean, de tripa, de suadero, de canasta, a todas horas puedes encontrar tacos en la Ciudad de México. Dato curioso, gente que vive en Ciudad de México: en Zona Rosa hay una casa de Don Toño 24 horas. Ah, sí, es cierto. Entonces, hermano, yo no sabía. Hasta que una vez estábamos afuera unos cochos, por ahí. Curándola. No, iba pasando. Iba a chambear. Por allá chambeas. Para que digas en qué esquina, hermano. Entonces, andamos por allá y después dijimos, no manches, vamos a cerrar la casa de Antonio, nos gastamos lo mismo y hubiera sido un buen pozolazo. Pasa. Entonces, dato curioso, ahí lo dejamos, la casa de Antonio, 24 horas. La Ciudad de México es un buen lugar para vivir. Confirmamos. Vemos. Pero perfecto. Si vengas a vivir acá. Hey. Excelente, hermano, vamos a empezar con Álamo. Y lo estoy leyendo directamente de la carta para que no me equivoque. Y la Álamo es esta. Álamos, perdóname. Tiene salsa de tomate, mini albóndigas, queso mozzarella y orégano, papá. Y de este lado tenemos la Portales, que tiene de entrada, así dice, mucho pepperoni. Mucho. Parmesano molido y especias, hermano. O sea, como que sencillita, pero con un toque más gordito. Exacto. Como nos encanta, papá. Sencillita, pero bonita. Exacto. Así que mira, pues, empezamos con Álamo, hermano. Dale, vamos. Por favor, voy a hacer los honores de este lado. Te voy a partir tu pizza. Venga. Vamos a cortarla acá porque. Párteme la pizza, gurú. ¿Ya? ¿Sí, de plano? De plano. Eso, chingado. Aquí venimos a lo que venimos, ¿no? Con venimos todo. A hacernos tontos. Ahí está. Creo que ya. Sale, sí se puede, vamos. Uy, mira, esta chula, es que agarré el papel, perdón, es que abajo viene papel, hermanito, mira. Nada más, qué chulada, hermano. Te a cuatro, porque tragas mucho, dice. Se agarra el hermanito, pero usted come mucho. Mira, ahí está, hermanito. Eso es todo. Quiero que le metas, por favor, a la cámara para que veas. Por la chuleta, ya como para mí, ya la agarro con la mano. Sí, ahí se ve chido. Nada más, ya se le cayó su albóndiga de este lado, hermanito. Así que vamos a darle, hermanito, provechito. Mira. Tocamos pizza. Salucita. Salucita. Se cae la albóndiga, hermano. No, mamá. Quiero tu opinión, por favor, porque esta yo ya la había probado. ¿Quieres ver a un gordo feliz? Invítale una Álamo. Definitivamente. Fíjate que algo que me encanta, hermano, de este rollo es de que, digo, ya había venido a probarlas, hicimos una reseña sencilla, por si se quieren caerla a mis redes sociales, el Gurú de la Lonja, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y también de este lado, hermano, tus redes para que te vayan a seguir. Soy Alex Mendoza, con doble A al final, en todos lados, YouTube, Instagram, TikTok, Trades, ya también manejamos Trades, el nuevo Twitter de Instagram. De Instagram. De mi tío Zuckerberg. Entonces, sí, ya, por ahí voto en las redes sociales, así me encuentran. Yo personalmente ya las había probado, hermano, y de verdad me encanta porque la masa que tienen, y justo con ese toque de cerveza artesanal que le meten, ese que esponje delicioso, y se parece a una pizza napolitana, como muy gruesa de la orilla y delgada, como si fuera una hoja de papel por dentro, hermano. Y aparte de eso le agregas albóndigas, güey, que es un platillo igual mexa, italiano, delicioso, güey. Con ese queso, hermano, ¿qué te parece? Me parece buena, pero yo solo como chicken. Referencia a la nota anterior. Soy cabrón. No,
no, verdaderamente está sabrosa la pizza, no manches, vale totalmente la pena. La albóndiga es un toque sabroso. Las especias, ¿o qué tenía como el...? Sí, 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 las especias, es más como una pizza como italiana, esa sí la podría definir. Ok, ok. Por las albóndigas como tal. Excelente, mira, sin más comentarios, tenemos estrellas, 10 de 10, si fueran estrellas. Sí, vamos a darle, yo fíjate, sí le doy 10 de 10, hermano, yo creo que sí le pondré mi top 5 de pizza. Sí, dije como los señores, pizzas con P. De pizzas, no, perdón, es que se me lengua la traba. No, sí están muy buenas, hermano, muy buenas, me encantaron. Gurú, ahora yo tengo el poder, yo tengo la pala de albañil. En esta ocasión para echar la mezcla, para echar colado, pero en esta ocasión no vamos a echar ningún colado, señores. Te voy a invitar de la pizza Portales, que como ya vimos también está sabrosa, tiene mucho pepperoni, como dice, y en efecto, señoras y señores, tiene mucho pepperoni. Miren, vamos a empezar a cortar por acá la pizza, vamos a poner por favor, hermano, hazlo los honores. Y en lo que estamos cortando la pizza, les quiero comentar que tenemos agendada la grabación que entre 2:30 a 3. Dijimos, mira, si nos tardamos 3:30. Ya está de noche, ¿no? Y actualmente, si ustedes voltean a ver para atrás, bueno, si siguen viendo a su pantalla al fondo, van a ver que ya está anocheciendo un poco. Pero cuéntanos, mi buen gurú, mientras te sirvo este pedazo de pizza. Ahí vas, ya vas a empezar a agraviar, hermano. No, más quiero que nos cuente chismecito, échame, la échame nota aquí del momento. Veníamos a dar noticias, pero nunca creímos ser la noticia del día. Entonces, cuéntanos qué pasó. Estábamos aquí montando cámara, ya estábamos listos para grabar y de repente el gurú desapareció. ¿Se desapareció? ¿Se fue? ¿A dónde fue? ¿Por unas nenas? No creo. ¿Le dará tiempo de regresar? La cuestionante del 5 día. 5 minutos bastan y sobran, hermano. No, fíjate que estuvo bien cagado porque llegamos aquí temprano, puntual, armamos cámaras, armamos set, y de repente llega corriendo, güey. Llega corriendo el no te decir viene, ¿no? El ballet parking. Señor, le pegaron a su troca. ¿Yo qué? Sí, le pegaron a su troca. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Pues ya salgo todo despavorido y sí, hermano. Desafortunadamente, nuestra patadita del primer episodio fue ese rayoncito. Por ahí, chance, ahí tienen algunas imágenes inéditas, las van a meter por ahí. Ajá, censurando rostros que no son de nosotros, ¿verdad? Tenemos varias imágenes inéditas, para que no te sientas mal, te doy más superado. Ah, gracias. Para compensar ese trago amargo. Y no por chela. Y no por chela, efectivamente. Entonces, sí, definitivamente sí fue algo que nos sorprendió, pero mira, nada del otro mundo. Yo entendí principalmente que los accidentes pasan, hermano. Me ha tocado, también he pegado por accidente. Fue en la salida, fue un talloncito, nada de otro mundo. Pero vaya primera patadita de bienvenida a este mundo del podcast. Te voy a contar mi ángulo de visión. Cuéntanos. A ver, llegó el ballet parking muy preocupado, así como le echan. Disculpe, joven. Y sí, digo, señor, le pegaron a su troca. No, que siquiera molestarme, joven. Perdone que ya esté grabando. Pero como que sí le dieron un talloncito a su camioneta. Entonces, ¿y cuál fue mi reacción? Es como, no mames, mi camioneta. Es de agencia, güey. Mi troca, güey. La mamalona ya le pegó. Ay, no manches. Entonces el gurú sale despavorido. Yo, caray. ¿Y ahora qué hacemos? Aguánteme las pizzas, señora. Aguánteme la hidromiel. Porque vamos a ver qué pasó con el gurú. Salgo y el gurú, muy tranquilamente estaba platicando con un sujeto. Cabe recalcar, un poquito alto, ¿no? ¿Un poquito? Poquito. Cabe resaltar que el gurú es un sujeto de 1.83. Y cabe recalcar que con una mano el otro sujeto yo creo que era toda mi cara. Entonces dije, mira, gurú, tú puedes. Yo ahí te dejo arreglando. Échale ganas. Entonces, salgo, los voy arreglando, que no sé qué, que el otro cuate ya se quería ir, que dame chancecito, media hora, ¿cómo crees, padrino? No manches, ya me la sé, ya no me quieras picar los ojos, no me quieras clavar un vidrio, ¿no? El gurú sacó el barrio. A mi delante, hermano, saqué la navaja de mariposa y empecé a hacer mis maniobras. Se paró como acá Daniel San. No te quieras pasar de lanza. Y posteriormente dijeron, mira, vamos a proceder a llamar al seguro. Seamos personas civilizadas resolviendo esto. Y por alguna extraña razón, el seguro llegó. ¿En qué momento nadie supo? En el seguro del otro conductor. Y se acercó muy confianzudo al carro, como si fuera su carro, cabe recalcar. Entonces este sujeto, el chiquilín, el pequeño, el piloncito de la casa. Sin albur, muchachos, sin albur.
Nunca se acercan a su carro, que es de su propiedad. Y el brother dijo, ¿cómo resolvemos esto? De dos pasos, ya estaba encima del seguro. Le dijo, ey, ey, le encantó seguro. La historia, le encantó, sí, la historia. Sí, me mama, yo lo viví, güey. Todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Como si hubiera sido hace 5 minutos. Entonces, de dos pasos ya estaba encima del seguro. Y el del seguro entre agresivo de no me vas a intimidar, perro. Yo sé lo que hago. Yo soy la autoridad. Es mi chamba. Yo soy aquel y usted Raquel. Y luego viendo a semejante hombre, dijo, soy tu seguro. Aguanta. Hasta la hace así. Soy tu seguro. Entonces el seguro dijo, no me siento tan seguro aquí. Más vale aquí corrió. Que aquí quedó. Entonces emprendió huida y de ahí lo dejó. Ya posteriormente llegó el seguro del gurú. Tardaron un ratito en arreglar, pero el otro seguro jamás regresó porque acusaron ahí violencia y agresión. ¿En serio? Sí. A la madre. Sí, ya la aseguradora del muchacho puso eso y ya no quisieron nada. Que cabe resaltar que el muchacho, pues por ser grande, pensaron eso, pero pues no. Sí. Estaba dentro de sus cabales todavía. Sí, sí. ¿No? ¿Qué no más? ¿Ves? No está cabrón. Es un chihuahua, ves un gran danés. Te cagas un poco, ¿no? Diría yo. Mira, todos los chihuahuas se envalentan, güey. ¿Así de que es coto? Va. ¿Va? ¿Va? Sí, hermano, no, sí, pero fue bien, bien chistoso y ahí perdimos 2 horas, pero bueno. Sí. Pues ya tú mejor que yo, ya sabes, ya les contaste la historia, hermano. La anécdota. Así que continúa la comisión. Debo resaltar, hermano, que algo que me alivianó tantito, que me bajó el estrés y el calor, fueron las cervezas de Hop the Beer Experience, hermano, que son una chulada. Ya me estoy echando un stout de carajillo, que está brutal, hermanito, de este lado que mira, tenemos, papá. Personalmente, yo, si les gusta lo dulcecito, les recomiendo la hidromiel, que yo soy más de dulcecito, entonces, y esa sabrosa. Que sale de maracuyá, ¿qué tal, hermanito? A ver, vamos a darle un traguito. Salucita. Qué belleza la de Nesa. ¿Recomendarías venir aquí? ¿Traerías a tu chica acá? Sí, ya la traje. Que no salga. No, sí, totalmente. Mira, un ambiente 100% pues familiar, claro que sí. Como le dije, pueden traer amigos, a la mascota, pareja, está chingón. Cuando en el momento que quieran, como festejar un cumpleaños, si quieren también, está muy a gusto. Las cervezas artesanales, en verdad, no les van a decepcionar. Hay para todos los gustos. Hay más de 52, creo. Hay más de 52 que van cambiando diario, hermano. Y en su aplicación, que es su menú, te van diciendo qué estatus tiene, si ya se va a acabar, si va a la mitad, si es nueva. Pero sobre todo, lo mejor de todo, hermano, es que venimos, coincidimos que hoy es el Día Internacional de la Cerveza, papá. ¿Cómo se celebra eso? Con un fondo. Ah, no. Jalo un reversazo. Va, hermano, pues agarra tu cerveza, por favor. Vamos a echar un buen salud, claro, por... Que sí. Por el día de la cerveza, no, pero es hidromiel, hermano. Ah, sí, es cierto. ¿Qué pasó? Ya vi que no. ¿Qué pasó ahí ya? Perdónenme. Producción. Salud, hermano. Saludcita. Ay, güey, qué rico. Me encantan las cervezas de acá, hermano. Pero también las pizzas de Lúpulo Pizza son una chulada, hermano. Así que no se diga más. Vamos a darle, vamos a picarle, papá. Claro que sí, todo artesanal. Saludcita. Vamos allá, es una toma hacia la cámara. Ahora la de la derecha. Ahora la de la izquierda. Para adentro, papá. Saludcita. No mames, el pepperoni, hermano. Este pepperoni tiene que ir solo a la boca. Qué chula de pizza. ¿Qué te parece? Cuéntame los sabores que experimentas, hermano. A ver. De entrada, el queso, señora y señor, no es cualquier queso. Es un queso sabroso que por sí solo tiene textura, sabor y se defiende solo. Da de qué hablar. La preparación de la masa, añadido a eso, es una masa suave que acaricia el paladar como si estuvieras mordiendo una nube. Hasta parece foodie de Instagram. Ay, cómo caigo mal. ¿Y el pepperoni qué tal, hermano? El pepperoni, no lo tires, madre. Está sabroso. Se le antojó ya a la chica de production. Está en verdad muy bueno el pepperoni. Es pepperoni de calidad, es pepperoni garantizado. Le va a gustar sí o sí. En conjunto todo hace una gran explosión de sabor.
Definitivamente, si te encanta la pizza y eres fanático de los sabores deliciosos, aquí te va a encantar. Ojo, no tienes que venir forzosamente a consumir cerveza. Es el mejor spot para los amantes de la cerveza y los amantes de la pizza. ¿Por qué? Porque son dos razones sociales diferentes. Lúpulo Pizza y Hop de Beer, aunque están en el mismo lugar. Cualquiera de las opciones que tú quieras están deliciosas. A mí me encantaron esas que vamos, que estamos probando, hermano. Tienen entradas deliciosas como dedos de queso rellenos de pizza. Tienen más cosas, hermano, que la verdad es que no nos hubiera alcanzado el tiempo para enseñarlo todo. Pero las pizzas, hermano, de Lúpulo Pizza, inclusive les puedes pedir por delivery y te van a fascinar. Garantía. Bueno, que siga el chisme. Me siento como Jordi con Yusacel. ¿Jordi Gassel? Me aparece Yusacel y dice, se te acabaron los minutos y ya se comenzó. Ah, no mames, ¿así? Nunca lo he visto, güey. Sí, sí, te lo juro. O sea, sí he visto los clips, pero nunca la entrevista completa. No, sí. Soy el Jordi de la comida. Verga, así hay que hacerle, güey. Por favor, telefonías, marcas de ropa, lo que quieran. Esponsorenos, lo necesitamos, vamos empezando. Necesitamos una camioneta nueva al parecer también. Tenemos que pagar un chingazo que nos dieron. Y aparte somos gordos y necesitan alimentar, señores, por favor. Por favor. Cáiganle. Un chingazo que pagar. Mi querido Alex Mendoza, porque es con doble A al final, para que lo vayan a seguir en este momento. Mi querido Alex, cuéntame la siguiente nota, el siguiente chismecito, por favor, que estoy hambriento y no nada más de comida. Estoy saboreando casi igual el chisme como esta pizza, así de sabroso. A ver, la siguiente nota, vámonos con una mujer, una chica que es hija de una mujer que es doña Polémicas, que es doña Partido Verde, ¿no? Sí. La odio con odio jarocho. ¿Ah? No es cierto. ¿Ah? No me cae mal, pero ha dicho cosas. Pero no te cae bien. No, ha dicho cosas bastante cuestionables en redes sociales. Okay. Acerca de ciertas cosas, la señora Bárbara de Regil. Ah, ya sé por dónde va. Ahí hubieras empezado, hermano. me hubieras sacado odio. Mi pusa. Entonces, su hija Mar de Regil, que hace unos días estuvo involucrada en una polémica de que se había peleado con una rusa y que le partió su madre, ¿no? Entonces, muy feliz. ¿Se peleó con una rusa? Sí, en Tulum, pero al final fue chisme creado como chisme. ¿Y quién ganó? La rusa. En ese momento se decía que la rusa le arrastró como trapo de cocina viejo. Así como me hubieran hecho si me hubiera puesto loco. Como el chiquilín te hubiera dejado. Okay, entonces, okay, hermano. Fue una gran pelea, según lo que decían, pero al final fue puro chisme. Actualmente se le está criticando mucho a la hija de Bárbara de Regil, Mar de Regil se llama, que por las obras que está haciendo, que son pinturas de su autoría, entre comillas, esto es importante. Ah, ya sé cuáles, las que se parecen al meme del Bob Esponja mafioso, ¿no? Sí, ajá, así. Que se parecen como a ese equipo. Ajá, la foto de perfil de Facebook 2007, esa es la foto. La de entonces se le estaba criticando demasiado porque las pinturas que estaba haciendo estaban cuestionables, pero las vendía en precios de 10,000 pesos. Ok. O sea, precios bastante altos. Bueno, a ver, para hacer arte, 10,000 pesos no está caro, güey. O sea, alguien que compra arte, ajá, en serio, güey, sabe que es caro. Sí. Pero yo las vi y, A ver, el concepto de belleza es abstracto, hermano. O sea, cada quien considera bello lo que pueda considerar. O sea, gente que me considera bello y gente que me considera del asco, ¿no? No, yo para todos soy bello. ¿Te refieres a estos, no? ¿A estos bellos o otros bellos? No, de estos bellos. Sí, no, hermano, fíjate que el concepto de belleza es muy abstracto, es muy personal, güey. Pero sí, las bici están muy gachas, güey. O sea, yo creo que varios chavos que apenas están empezando en el mundo del arte, de la pintura, sí le dan la vuelta. Sí, ahora, entre comillas, un momento de su autoría. Porque pequeño dato curioso, la sacó de Pinterest. Obras que ya habían subido previamente otros artistas grandes que realmente, pues, tienen como talento o la parte creativa para sacarlo de su mente. Sí, claro. Y plasmarlo en un lienzo. Sí, sí, la vi. Por ejemplo, esta de Homero que está como fumando y salen donas, ¿no? Ajá. Sí, vi la original versus la réplica en este caso. Sí, hay una gran diferencia, güey. Ahora, habría que ver en qué tema legal tú te metes si tú lucras con eso. Porque, exacto, por ejemplo, Pinterest se da mucho, por ejemplo, para diseños de tatuajes. Ajá. Y si tú vas con un tatuador, nunca te va a decir, sí, yo te hago ese mismo. Le pones sus toques, su diseño, o sea, es diferente. Pero que ya que hagas una réplica exacta y lucres con ello, ahí está raro, güey. ¿No? Pausamos un poquito porque se apagó una luz. Ok, sí. ¿Se apagó? Continuamos quemando a Mar de Regil.
¿Quién nos quedamos? Que la polémica fue que la chica la quemó. Ah, la defendió, güey. La defendió, pero así como... No la ayudes, amiga, porque después de como de... Sí, esta mensa, sí dibuja mal, pero no se lo diga. A ver, una cosa es de que esté tonta, tenga carente sentido del arte, pero no se metan con ella. Copió, no es de su autoría, pero oigan, cómprenme a mí. Déjenla en paz, por favor. No, yo creo que el hecho de abogar por alguien que a lo mejor ni conoces, güey, creo que está de más, güey. O sea, es como te digo, o sea, si yo me pusiera ahorita a defender a los chicos estos de que la comida que pica y la chingada, que déjenlo, no son mexicanos. No, hermano, o sea, digo, da tu punto de vista, sí, pero ya meterte a defender a alguien ya está más cañón, ¿estás de acuerdo? Sí, exactamente, porque, o sea, ahí esta chica habló un poco sin contexto, porque no conocía esta parte que estamos mencionando ahorita, de que las obras no las hizo ella de su autoría, sino que las plagió de Instagram, sí, de, perdón, de Pinterest. Sí hizo un par de cambios, pero o sea, ve las obras originales y dices, chica, es lo mismo, nada más cambia ese color. No, ni el color. Ah, igualito. Nada más puso al Homero marihuana. Y ya. ¿Tú comprarías una obra? Si tú fueras un gran magnate del arte, aunque sea por el mame, ¿comprarías una de esas? La neta no. ¿No? O sea, ni por la tendencia, ni por la anécdota. Me mama lo naco y lo urbano, pero la neta no. Paréntesis, me mama lo naco y lo urbano. Pero la neta no. No compraría una de esas. Sí, no, yo creo que si yo tuviera la capacidad adquisitiva de poder comprar arte, hermano, igualmente compraría algo fregón, ¿no? Eso. Sí. O sea, creo que sí todos coincidimos que faltó mucho talento. Sí. No digo que sea mal, está en desarrollo. Que le eche ganitas. Pero para venderla en 10 mil varos, y aquí... Sí, no, todavía no lo vendas, güey, todavía no lo vendas. Regálalo, regálalo como un gesto. Ajá. A algún mecenas, como se acostumbraba con anterioridad. Mira, mira, mi invitación a 15 años. A tu mamá, ahora... Mira, mamá, es una historia de mi Homero marihuano. Porque va mucho con tu contenido fitness, por supuesto. Bueno, aquí ya sabemos que el contenido es fatness, ¿no? Fatness, obviamente, 100%. Obviamente. Ok, hermano, ¿qué te parecieron las pizzas? ¿Qué te parecen las pizzas de Lúpulo Pizza, hermano? Mira, excelente, la verdad, totalmente recomendable. Trae pepperoni, sí trae mucho pepperoni, se confirma eso. Y como les decía, que sí, todo tiene un sabor independiente, cada uno da de sí. Entonces ya cuando lo juntas en la boca es una explosión de sabor bastante sabrosa, trae especias, trae... Totalmente de acuerdo, hermano, totalmente de acuerdo. Pues, hermano, yo sigo hambriento y no nada más de pizza, de chismes. Vámonos con la nota que sigue, papá, por favor. Mira, estas dos notas ya son para cerrar esto el día de hoy. El chismecito, uff, disfruta esa mordida como yo estoy disfrutando con darte este chisme. A huevo. Y entrada, vámonos con el team Kenini. Con la Kenini. Conozco muy poco de ella, sé que tiene una familia tiktokera 100%, no, pero. No. No, o sea, estás confundiendo con la señora Loaiza. ¡Ah! ¡La cagué! Sí, ¡ah! Sí, están peleadas. Perdón, hermano. Keninis, sobre él. No. A ver, hermano, yo ya soy millennial. Yo ya soy de que sí. Ya me duele la rodilla. Sí, yo soy más generación Z. Somos generaciones. Este, no me torna la columna todavía. Generación perreos al suelo en las micheladas de Tepito. Yo no, hermano. Somos generación. Yo perreo en mi casa nada más. Y escondidas, porque es un tabú todavía para nosotros. Ya escondidas. Qué fuerte eso. Sal del closet. Sal del closet del perreo. Ahorita mismo voy a perrear. No, ¿qué pasó? A mí me encanta el heavy metal. Dime que por favor es artista de heavy metal, hermano. Híjole, te la debo un poquito porque canta con la hash, un poquito más pop, este... ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? Dirían por ahí los tíos pelones. Sí, no, pero la verdad de rock yo no sé nada. El perreo hasta... Puro Caifanes. No, ni Caifanes. Puro Maná. Hasta el suelo. Maná es heavy metal. Maná es heavy metal. No. ¿Cómo pasa que eso es? Ver, estoy seguro que heavy metal no es Maná. Los Acosta sí. Perfecto, bueno, cuéntanos la historia de la Kenini. La Kenini, había mucha polémica y mucho rumoreo por ahí entre las personas que a lo mejor no les gusta lo que está haciendo, o quizás sí, no lo sé, pero en Twitter y otras redes sociales estaba comentando mucho al respecto de que actualmente ya estaba por vencer su contrato, porque ella firmó un contrato con Sony Music, Sony México, para, o sea, ya es una empresa seria, sí, una empresa fuerte de música. ¿Cuántos no ha producido, hermano?
hermano. Sí. Y gente a nivel internacional muy cabrón. Entonces, ya estaban por vencer este plazo de su contrato de un año por cierta cantidad de álbumes, si no mal recuerdo. Okay. 4 tengo por ahí el dato. Ya estaba por vencer, pero no, según algunas personas decían que no iba a volver a firmar. ¿Qué? Okay. Porque Sony invirtió demasiada lana en ella, pero realmente no le estaba redituando. Y que al final la sacaba a pequeños conciertos, Tecate Emblema, te estoy hablando. Ok. Para poder. Tecate Emblema es uno de conciertos. No manches. Sí, no mames, Tecate Emblema. Sí, claro. Para poder retribuirle un poco de lo que invirtieron en ella, al final de cuentas. Entonces, estaba este chisme, ya estaba acercando la fecha de plazo. Muchos pusieron un tweet por ahí de: guarden este tweet, esta morra no va a renovar nada, güey, no va a firmar nada. Acuérdate de mi cuenta verificada que compré mi verificación. Acuérdate. Ellos se compran, por cierto. Sí. Acuérdate de mí, yo soy lo que digo, ¿no? Porque ella tenía un chingo de datos la persona que dejó a ser. Ok. Entonces, sorpresa es que en estos días, Kenny Aos actualmente tuvo como una cena con las personas, como directivos de Sony. Y firmó, renovó contrato. Oh, sorpresa, personitas que no les gusta. Chúpenlo, señores. No, fíjate que creo que esa es una gran historia de anti-haters, ¿no? O sea, porque sí, yo creo que toda la raza digo, no la conozco, hermano. Posiblemente escucharon una rola en TikTok de esas veces que como señor estoy así, viendo de lejos mi celular y scrolleando. La de los perritos bailando. Ajá. Estoy scrolleando. Ah, es esa la rola. Esa. Ah, no mames, no sabía. Ok, entonces ella. Bueno, es que ahí viene la otra parte. O sea, hay mucha gente. Cuando tú tienes, aunque sea una pizca de éxito, hermano, hay gente que te quiere ver caer. Si no te ha pasado, estoy casi seguro y no te echo la sal, que te va a pasar, hermano. A mí me pasa a diario, cada comentario que me llega, pura cosa fea, X, güey. Y yo creo que aquí fue una buena respuesta para ellos, güey. Siganle tirando, sigan diciendo que no voy a firmar y bolas, güey. Firmó con Sony otra vez, güey. Aparte, esta chica como que trae ese tema mucho de ve a terapia, como... Me gustó el bailecito que hiciste de los perritos. Todo bien chingón. Entonces, trae mucho como de... ¿Cómo le llaman? Ay, como... O sea, sí, como que tu salud mental. Ok. Por tu salud mental y la fregada. Entonces, como que actualmente ya nos están metiendo tanto en polémicas porque hace unos años, recapitulando un poco, muchos de ustedes quizás ya tengan contexto de esto, pero... O quizás no. Los que no son ancianos como yo. O quizás no, puede ser. O sea, hay un mundo dividido entre heavy metal y... ¿Qué digamos? Y Kenini. Entonces, no sabemos. Pero hubo una polémica ahí de que al principio empezó trabajando con Wookie Love. Posteriormente se separaron porque surgieron algunas diferencias. Tema muy largo y muy amplio que duró años. Okay. Pero actualmente ella ya no quiso seguir alimentando eso porque es como hate, es mala onda, es mala vibra de tirar para allá y de regreso que tú dijiste, que tú hiciste. Yo hice, tú hiciste. Ajá. Entonces, ya actualmente, o sea, realmente le afectó a salud mental este rollo que estás diciendo. Tal cual. A un grado fuerte quizás no. O sea, no sí. De psiquiatra, pero sí de terapia. Sí, como que ella misma por estar bien, dijo, mira, voy a estar yendo a terapia. Ella misma lo ha contado en varias ocasiones, creo que. Uy, qué chido. Va a una terapia una vez a la semana, al mes, algo así. No, tampoco madre. Agenda. Yo creo que sobre todo está bueno porque eso difunde o promueve la salud mental ante la gente que la admira, que me imagino que son chiquillos, ¿no? Sí, okay. Generación Z para abajo. Entonces, trae mucho este rollo, por lo cual ya no se clava tanto en el gen. Cuando hay comentarios negativos, ya no se clava tanto. Con la ruptura que tuvo con GRMX, que se hizo muy público eso. Okay. No lo alimentó tanto. Dijo así como de sí, terminamos. Todo chido entre él y yo. O sea que está en sanación y disponible en su corazón. En efecto. No, no es cierto. Mira, ya. Ay, no. Ya estoy casado, wea. ¿Para qué? Ya estoy casado. No, no es cierto. Si en algún momento te llegan a decir esto, no es cierto. Yo te respeto, ni te conozco, morra, pero besos a los gordos. Pero buena señal de no estoy disponible. Comprometido. Con mis lonja fans. Okay. No. Como el Mr. Bean, ¿no? Se viste ese memecillo, ¿no? ¿Sí te tocó Mr. Bean en algún momento? Sí, sí somos dos generaciones distintas. Canal 7. Puta madre. Ah, sí, canal 7. Salía Canal 7. Olviden lo que dije, va. Oye, pues sí, yo creo que buena respuesta para los haters. Yo no conozco a Kenny Aos, pero pues qué chingón que se está tratando médicamente. Bueno, salud mental, que es lo 100% importante, hermano. Pero qué chido, qué buena respuesta a los haters. Sin decir nada, no me meto en polémica.
Sony ya la firmó, papá. Uh-huh. Eso quiere decir que con que mucho hate es, hermano, desde tu celular, mandando mala vibra, no vas a lograr nada, papá. Ojo, que también ya está trabajando con los productores que han trabajado con Bad Bunny, oh, Karol G, oh, Becky G, oh, oh, puros G's, puros G's. Puros G's. La primera Kellos, entonces sería la primera S. Kellos G. Kellos G. Perfecto, hermano, muy buen chismecito. Pues vámonos con la nota que falta porque se me acaba la cerveza, voy a pedir otra. Deja, me refresco un poco la garganta. Date, date grasita, hermano, mientras yo sigo comiendo, por favor. Sí, no, hermano, a veces hablan de artistas que yo ni conozco, no, ya, ya me siento como mi papá, ¿no? Así de, ¿quiénes son esos Metallicas? ¿Y por qué les gustan tanto a los muchachos? ¿Es Jordan 22, que no era un tenis? ¿Jordan 22 dijiste? 23. ¿Has hay un artista que se llama? Sí. No mames, Jordan reggaetón, 23. Te lo juro. No mames, ¿que no era un pinche basquetbolista? Ya no, es reggaetonero. ¿Que no eran unos tenis? Sí, sí iba a decir eso, güey, no mames. Ajá. ¿Ve? Canta pura marranada. Te voy a poner Michael Jackson. Michael Jackson negro me voy a poner ahora como nombre artístico. Pero omitan la palabra N. Sí, perfecto, hermano. Pues cuéntanos el último chismecito el para último acabar. Chismecito, no caliente, pero sí sabroso. Que es la promoción de Barbie conjunto a Oppenheimer. Que, okay, pues bueno, como saben, estas películas salieron en simultáneo, salieron en fechas, si no me recuerdo, creo que es exactamente la misma fecha de lanzamiento. Sí, estaba el Barbieheimer, ¿no? Era como, ajá, la campaña, ajá. Justamente esa campaña. A Warner le ha funcionado mucho del lado de América, del lado latino, del lado. O sea, las dos películas son de Warner. Sí, las dos. ¡Verga! De dos directores, okay, muy cabrones, que no me sé sus nombres, pero son muy cabrones ellos. Ok. Una es una directora y otra un director, si no me acuerdo. Sí, la de Barbie es una directora y creo que ha roto récord, güey, en la primer fin de semana, ajá, en el primer mes que lleva para allá, güey, o sea, güey, la gente les ha rompido. Yo creo que le dieron muy buen marketing a Barbie y me sorprende, cabrón, porque yo creo que ya nadie se acordaba, güey, ya nadie consumía a lo mejor el producto como antes. A lo mejor sí como tía antigua, güey, así como tía de mi edad, güey. Vamos a llevarle una Barbie a la niña, ¿no? A la festejada que no sabe si le gustan o no las Barbie. ¡Oh, señor, la Barbie! O sea, vas a ir a tu tienda de conveniencia, a tu supermercado, se llevan una Barbie y era lo que hacías, güey. Sí. Pero yo creo que como en marketing y, por ejemplo, al sector niñas, yo a lo mejor ya no ocupaba tanto el tema de Barbie. Y ahorita agarró un vuelo, hermano, y le pegaron justo a los millennials, papá. Uh-huh. A toda esa nostalgia, todos vestidos de rosa. Ya ves que salió un chiquillo ahí vestido de rosa. Que tenemos que hablar también de eso, hermano. Sí, 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 por supuesto. Aparte, por ejemplo, Barbie ahorita siento que le pegó un público muy específico de ahorita, de que ya está incluyendo como a otras etnias, está incluyendo. Sé lo que quiera hacer, güey. ¿No? Así de, yo hoy quiero ser mujer, ¿no? Ah, yo quiero ser Barbie taibolera y qué mamá. Barbie africana, güey. Y un gabunga. La Barbie que quiera ser, lo puede ser. Exacto. Entonces, le pegaron un sector muy específico. Y aparte, ya traía ahorita actualmente como que, según he escuchado la película, las reseñas, que mete muchos temas como el feminismo y todo. Okay. Esta parte. Sí, por ahí supe que según Ken era un accesorio, ¿no? Así que. Ajá. Ken es un accesorio para Barbie, ¿ok? Va, ¿no? Está bien, pero eso te empodera. Eso te empodera. Ajá. Entonces, te introduciendo como esos temas de manera orgánica. Y está muy padre porque, bueno, por ejemplo, yo, marcas como para juguetes infantiles de niñas, es la única que he visto que trae un lema desde que se inició, de sé lo que quiera hacer, pero como que nadie le había como que vuelto, no, nadie como no le prestó la atención necesaria a ese lema, ¿no? A ese eslogan. Okay. Entonces, actualmente como que están retomando, pero ya introduciendo temas más actuales, están introduciendo temas ya más de, pues güey, no solo es rosa y ya, ¿no? Como que puede ser colores y sabores, lo que quieras. ¿Sabores? ¿Sabores? Como yucatecos. Puede ser yucateco incluso. La pregunta del año, ¿ya viste Barbie? No he visto Barbie, pero... ¿No llegaste con tus rosas y tu Barbie todo rosa a decir, mi amor, quieres ir a ver Barbie conmigo? No lo hice. Qué bueno que no lo hiciste, hermano, qué bueno que no lo hiciste. No seas parte del montón. No seamos parte del capitalismo. En México somos machistas. Ah, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Aquí close up al... con ese comentario. No fui yo, me obligó, me pellizcó las verijas cuando iba a decir. Estaba en el guión. Ah, estaba en el guión que el señor trajo, porque el señor es de chisme y es de comida, ¿eh? Yo escribí. Tal cual letra por si algo dije mal, es culpa de él, porque yo me encargo de la comida. Ah. Me declaro culpable. No es cierto. Todo es cotorreo. Sí, todo okay. Es cotorreo. Sí, bueno, y entonces respecto, por ejemplo, a la otra película, ¿ya viste Oppenheimer? No, no,
visto Oppenheimer. Yo tampoco, yo tengo ganas, pero a mí me falta tiempo, hermano. No son ganas. O sea, yo creo que, hasta, por ejemplo, Barbie la tienes que ver como por cultura general, güey. Para saber de qué están hablando, porque si no estás fuera. Así como el meme de Lomero, güey, ¿no? Que está en la barra y todo el mundo hablando y no saben qué pedo, güey, ¿no? Así, exacto. Igualito, güey, ¿no? Exactamente. Aparte, yo creo que esta película de Barbie específicamente es como un gran. Una gran publicidad, una publicidad enorme. Güey, es la mejor producción de mercadotecnia que puedes tener, güey. Sí, sí. Imagínate, es como si sacaran una película de ti, güey. Sí, sí, sí. Y de ahí se venda toda la mercancía que tienes. Casi tan buena como la publicidad de estas pizzas. ¡Mmm! ¡Deliciosas! Mira, de albóndiga, como si me hiciera un taco y no es chicken. Y no es chicken. No es chicken y es sabroso. Ya, dejemos al señor Esencia. Entonces, es una gran publicidad, es un gran marketing. Y por parte de Oppenheimer, hay polémica, hay chisme, hay los japoneses hicieron. Para los que no sepan, las bombas atómicas cayeron en Hiroshima y Nagasaki, que son ciudades de Japón. Esto no es chisme actual, señora, se sabe desde hace años. Ah, bueno, hay raza que a lo mejor no se acuerda de las clases de historia, hermano. En su libro de la primaria lo decía muy claro. A lo mejor era raza que le gustaba la matemática, güey. O sea, por ejemplo, los matemáticos no creo que usen mucho la historia, ¿no? Los historiadores no creo que usen mucho la matemática. Números. Sí, no, o sea, tienen que ver, están relacionados, pero a lo mejor no se acuerdan. No, yo sí te estoy juzgando, matemático, que no sabes. Entonces, sí, contexto. No te gradúes si no sabes de lo que estamos hablando, papá. No, regrésate al principio de la carrera. Al kinder, diría yo. Totalmente. Entonces, sí, cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Okay. Y en Japón se está usando esta misma campaña de Barbie más Oppenheimer. Okay. Barbieheimer, algo así. Barbieheimer, algo así, no me acuerdo bien, pero. Sí. Aquí va a aparecer en plecas. Chamba para la producción. Otra más. La madre. Che, producción, ahorita va a aventar un vaso de cerveza para allá, güey. Shh, cálmate. Ya, güey, ya. Chingada madre, mucho jale sí, para mí. Que están hablando, pues, y ni pagan, culeros. Ah, no es cierto, sí le pagamos bien. Viático, todo bien. ¿Me da la producción? Sí, ya, ya confirmó. Le ya. Pagamos con exposición. Sí, ya. Como con exposición. Espérate, que sea raza, güey, que te dice, güey, sal en mi programa, sal aquí, ok, vas a pagar algo. Te pago con exposición, güey, ¿no? O sea, pero estamos hablando de canales de televisión, estamos hablando de canales grandes del YouTube, ¿no? O sea, tengo un chismesazo. Me llegó algo así de TV Azteca. Ok, o sea, que TV Azteca llegaba y te decía, güey, yo te pago con exposición. O sea, lucro con tu imagen, pero te pago por exposición. Pues a lo mejor no está mal. Tengo que pagar yo para ir a... ¡Ah, verga! Ok, o sea, tú pagas por ir a salir en un programa. No, ¿sabes cuánto cobran? Sí. ¿Cuánto? Es una lana. O sea, no, ahorita no puedo sacarlo con lo que me dieron del chingazo. ¡No! ¡No! Entonces, sí, hay programas que hacen eso, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿Quién sabe? Señores, no se dejen. Ustedes mismos fomentan el hecho de que lucre con ustedes, ¿no? Sí, es que... Bueno, entramos a otros temas luego en otro momento, pero, sí, ahorita hay mucho tema de agencia y así, entonces, okay. Se está moviendo mucho de esa manera, el medio, entonces, a su conveniencia, cada quien, si le conviene estar ahí, chido, ¿no? Chido, y si no, no. Si no, no, pues, cada quien es libre de pensar y adquirir el paquete que más le convenga. Paquete promocional de publicidad. Señores, sponsorenos. Imagínate aquí tu marca, la marca aquí en las plecas, aquí en los vasos. ¿Puedes poner tu marca acá? Sponsoreanos, por favor. Por supuesto, imagínate. No cobramos tan caro como la televisora. No. Yo sé precios de televisora. Barato. De buena fuente, Pedrito Sola me los dijo. Pedrito Sola, señor. Sí, por supuesto. Y hubo chisme. Si hubieras avisado, me tomar una foto con él, bailar así. Su bailecito. E hizo el bailecito. Hizo el bailecito. Ah, no mames. Si no lo saben, váyanse a las redes sociales de mi hermano a ver el bailecito de Pedro Sola en vivo y en directo. Ajá, ahí chéquenlo. Ahí está Don Pedro. ¿Don Pedro Domecq? A ese sí voy. Ok, hermano, bueno, nos quedamos con el Oppenheimer. El Oppenheimer, claro. El Oppenheimer. Bueno, estaban ocupando esta misma estrategia en Japón. Los japoneses dijeron, ¿sabes qué, brother? No me late esto que están como haciendo porque estás así como, ay, sí, güey, te matamos unos japonesitos. Estás menospreciando mi rollo, ¿no? Sí, no mames. Ya pasó años, güey. O sea, okay. Relax, ¿no? Entonces, aparte de eso, la cuenta oficial de Barbie Movie de Warner en Estados Unidos empezó
a interaccionar con memes que hacía el público, con ilustraciones que hacían. Okay. Una de ellas era el protagonista de Oppenheimer, con como creo que Margot Robbie sentada sobre su hombro. Y atrás se veía una bomba con, bueno, explosión de hongo, así, ¿no? ¿No? No era la bomba tal cual, era como la... Sí, la explosión, ajá, sí, la nube. Ajá. Entonces interaccionó y dijo, esto este verano va a estar bueno, o va a estar interesante, o feliz, algo es así. Es saquear de... ¡Ah! Algo así bien, bien random que puso la cuenta de Barbie Oficial y ya la cuenta de Warner. El verano Japón. Explosivo. El verano explosivo, el verano, un verano caliente, candente. Y Barbie acá. Ajá, la Barbie acá sentada en Margot Robbie. Ella haciendo la Rosalía. ¿Cómo va ese movimiento, hermano? Eso es sí, no, Rosalía que no somos la misma generación, hermanos. ¿Ah? Se nota. No, qué chingón. Oye, está raro, güey. O sea, digo, la verdad es que yo nunca pensé que alguien se atreviera a hacer. O sea, digo, y no porque alaben o hagan una sátira, pero hacer una película del creador de la bomba atómica, güey. O sea, independientemente de dónde se haya lanzado, hermano, fue un arma de destrucción masiva, güey. Sí. O sea, y hacer como una oda. O sea, te digo, no que lo alaben, pero hacer una oda a lo que pasó, hermano. Yo creo que sí hay que tener muchos pantalones, ¿no? Sí, y a la fecha es algo que, o sea, a lo mejor para ellos ya pasó, porque dices, ah, soy Estados Unidos, güey. No mames, ya pasó. Pero, o sea, sí fue un tema que tocó en el orgullo. Fibras sensibles, hermano. Yo creo que para alguien, o a lo mejor algún sobreviviente, o sea, alguien que su abuelo, bisabuelo murió en ese pedo. O sea, sí está muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y esos güeyes así como de, una, vamos a hacer promo, ¿no? Entonces, hagámosle una peli. Vamos a hacer una peli de eso. Y si hacemos una peli. Sí, no, hermano. No, la verdad es que sí está medio polémico ese rollo. Yo creo que hay que ver la película para entender el contexto, ¿no? Según lo que se decía, es que la información, oh, por Dios, un japonés enojado aventó eso. Luego vergazos por allá atrás. El único chingazo que se dio esta noche no fue el mío. No. Oh, digo, más chingazos aquí, señor. Sí, hay que ver la peli, pero lo que se mencionaba al respecto es que se daba el contexto de cómo se llegó a crear la bomba atómica. Sin embargo, no se mencionaba tal cual así como el hecho de que explotó y lo minimizaban, era así como... O sea, más bien como la perspectiva del que lo creó y sí, todo ese rollo, el tema político, la presión que había, güey. Ajá. Ok, bueno, lo sabría. Suena una trama interesante, pero viendo que es un hecho real, que sí pasó y se llevó muchas vidas, y dices, ay, güey, ¿no? Está... Sí, no, está muy cabrón. Yo creo que como país a lo mejor sí lo puedo resentir. Es lo que hablábamos desde un principio, hermano. ¿No? Como país, ¿cómo te puedes llegar a ofender? Por algo que a lo mejor te dices, bueno, pues es que la comida es algo mínimo a una bomba atómica, güey, a destrucción masiva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas creo que cada quien tiene como su manera de responder hasta cierto punto de actividades en cuanto a su nación, ¿no? Exacto. Entonces, igual como declaraciones finales que dio la cuenta de Warner Bros. Japón, fue que una disculpa por si ofendió a alguien, si fueron como insensibles en algún momento. Nos queremos mucho, besos a los gordos. Besos a los gordos, básicamente. Exacto. Y y que se retractaban. Se okay. Retractaban sus palabras, ¿no? Así como de perdón, güey, la cagué, ¿no? Ya, ok, vaya. No, pues es todo un rollo, hermano. La verdad es que esta semana trajiste una buena chisma. Una chisma caliente, así como las pizzas de Lúpulo Pizza, hermano. Perfecto. Y evidentemente, para pasar una buena pizza, la hidromiel y la cerveza de mis amigos de Home Devil, hermano. ¿Qué más puedes pedir? Sabrosura. A esto que está del. Ya me acabé la mía, te voy por otra. Ya le echó duro. Hermano, pues muchas gracias por este espacio que pudimos empezar a compartir, hermano. Sí. Es el primero y esperamos que sea el primero de muchos. De muchos. Así es, hermano, y ya de a pronto le revelaremos el nombre de cómo se va a llamar este rollo, sí, ¿no? Pero bueno, mientras estuvo la nota candente por parte de buen Alex Mendoza, evidentemente los trajimos a comer a un buen lugar por parte de su buen amigo, el Gurú de la Lonja. Amigo, hermano, préstanos tus redes sociales para que los podamos poner aquí y te empiecen a seguir todos. Claro que sí, mira, como les decía hace un momento, soy Alex Mendoza por todos lados, ahí me encuentran, me encuentran con chismecitos, entrevistas con gente del medio y gente chingona como Pedrito Sola. Gente como Pedrito Sola. Esa chingada. Hay declaraciones polémicas hace poco contra el Escorpión Dorado. ¿Qué? Okay. ¡Oh! Úsame para otro momento. ¡Oh, no! Pues vayan a ver ese rollo, porque yo también me voy a enterar ahorita en ese mismo momento. Acabamos de grabar y nos ponemos a platicar de ese rollo. Por favor. Señoras y señores, si quieren ver la tragazón del momento, lo más delicioso, váyanse conmigo, el Gurú de la Lonja, en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y también TikTok. Pero sobre todo, y lo más importante, ¡mua! Besos a los gordos. Y hay que pensar cómo vamos a despedir a Carmen, ¿no? No podemos irnos a los gordos. Besos a los gordos chismosos. Besos a los chismosos, hermano.
Besos en sus chismosos. ¡Au! En el siempre chismoso. En el siempre en el bien chismoso. Gracias, hermanitos. Espero que les guste. Suscríbanse, vengan porque va a seguir más este rollo. Síganos a los dos en ambas redes sociales porque van a ver los clips de las carcajadas, del desmadre que nos aventamos. Y evidentemente conozcan más del lugar en el que estuvimos. En efecto, así, chéquenlo, visítenos cada semana. Vamos a estar publicando cada semana. O cada 15 días. O posiblemente cada 15 días. Vamos viendo. Vamos a ver qué rollo, qué tanto les gusta a ustedes. Porque si a ustedes les gusta este rollo, vamos a abrir una página adicional que va a tener el nombre de este podcast, señoras y señores. Así que gracias por seguirnos. Besos a los chismosos y en sus chismosos. Gordos chismosos.